Y las elecciones parlamentarias de este miércoles en Libia culminaron con una abstención por encima del 50% del padrón electoral. Esto lo afirmaron funcionarios electorales. Para estos comicios, del 1,5 millón de electores registrados para votar, solamente sufragaron un total de 630,000 personas. La participación fue mucho menor a la de julio del año 2012, a pesar de que en ese tiempo se contaba con un padrón electoral de 2,8 millones de personas. Estas elecciones convocadas el pasado mes de mayo son un paso clave en la transición de un país que se encuentra sumido en un profundo caos político y en la inestabilidad. La población reclama ante la ausencia de un ejército y una policía capaces de combatir a las milicias armadas que han tomado el control de varias regiones.